Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a esta emisión de Buscando los Anahuacas. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México y como ya lo anuncia la miniatura, en esta ocasión vamos a hablar de la leyenda negra del Anáhuac. Pero para acercarnos a este tema a mayor profundidad, como lo anunciamos en emisiones anteriores, pues tenemos a un invitado muy especial que precisamente nos va a acercar muchísimo más a fondo al tema. Y bueno, le doy la bienvenida para no gastarnos más tiempo a Frank Díaz. Él es investigador antropológico. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro. Gracias a Y ti. le doy la bienvenida a los que están conectados también. Antes de que comencemos, antes de que se presente, porque muchos de que veo ya lo conocen, pero también muchos del canal me gustaría que lo conocieran. Les explico un poco. Vamos a tratar este tema, vamos a conversar y al final les agradeceré que hagan las preguntas que ustedes consideren. Vamos a hacer 10 preguntas y las vamos a seleccionar para que podamos no dedicarles tanto tiempo y centrarnos en el tema. Les agradeceré muchísimo, pues, sus comentarios, por supuesto, y aprovechemos también que está el maestro Frank con nosotros para desarrollar este tema. Muchísimas gracias. Era importante porque luego me da pena no saludarlos. ¿Cómo está? Pues es un placer aquí andar con ustedes y un honor. Estoy a disposición, tú me dirás. Muchísimas gracias. Bueno, como lo comentamos, vamos a partir precisamente de una portada, sin que nos vayamos a ir en esa tendencia, nos vamos a partir precisamente de esta nota que publica la revista como punto de partida nada más. Esta portada que dedica la revista Arqueología Mexicana y que le ponen depredación y canibalismo en Mesoamérica. Partimos de aquí porque precisamente es la forma común o convencional en la que en la actualidad todavía nos llega la historia. Es la forma tradicional en la que todavía se divulgan estas ideas y este programa se trata precisamente de hablar de la historia partiendo de una interpretación completamente diferente. Y es a lo que se ha dedicado precisamente Frank Díaz, que es investigador antropológico, pues para ver cómo todavía están manejando y qué repercusiones tiene, por supuesto, en nuestra propia forma de concebir nuestra cosmovisión, nuestra historia, aún en la actualidad. No sé si esté de acuerdo. Pues me parece un tema necesario, duro, pero que hace falta. Y es un tema que tiene dos aspectos. Uno es la investigación, el estudio, y el otro es la percepción. Esta portada que nos muestra está dedicada a generar una percepción popular. No tiene signos de pregunta, es decir, no pregunta si existió depredación o canibalismo, lo afirma directamente. Pone por ahí una serie de subtítulos que lo confirman. Está hecha para que el que pase se lleve una impresión, no intelectual, sino emocional. Una vez que generas una huella emocional, es muy difícil borrar eso. Y ya no importan pruebas a favor o en contra, sino estados de percepción. Yo lamento decirlo porque es una revista que he leído con mucho gusto y he seguido durante mucho tiempo. Pero esta portada no está diseñada para aportarle al tema de si realmente hubo canibalismo, sacrificios humanos, depredación, todo eso que se habla en la leyenda negra de los mesoamericanos. Repito, la revista no está diseñada para aportar educación al público, sino para generar rechazo, al tema. Yo me pregunto por qué, porque lo hacen así. Claro, porque sigue vigente. Como dice, si ya dentro del imaginario está el tema de esa forma, si ya nos estamos concibiendo lamentablemente como mesoamericanos así, y todavía refuerzan con publicaciones contemporáneas esta idea, es por eso que es urgente acercar precisamente información en otro sentido. Precisamente hacer este cuestionamiento del texto que partimos también, de su investigación, el texto que me da apoyo de cómo se interpreta la historia y cuáles fueron los intereses desde ese entonces y por qué es importante reivindicar y reencontrar precisamente estas interpretaciones, ¿no? Sí, fíjate que temas como este requieren un análisis serio, Claro. no un análisis peyorativo.
Es decir, no partir de una posición emocional. Claro que si te ponen escenas con corazones y sacrificios humanos y gente dándose pinchazos y cosas así, bueno, cualquiera se emociona negativamente. A partir de ahí, ¿cómo podrías hacer un análisis objetivo si ya vas prejuiciado? Este asunto requiere seriedad en el enfoque. Hay otro tema que hay que tomar en cuenta. Nosotros dependemos de la fuente para conocer a Mesoamérica. Anáhuac, que era el nombre que le daban los mesoamericanos. Dependemos de las fuentes. Es decir, no se trata de olvidarnos de lo que dicen las fuentes y tratar de llegar a un entendimiento moderno. No, no, tenemos que estudiar la historia, ver cómo se fue formando la concepción de los occidentales, de los españoles, de los cristianos sobre Anáhuac. ¿Cómo se fue formando? ¿Cómo ocurrió todo eso? Y además hace falta tener un espíritu crítico. Cualquier cosa que te diga un historiador, un cronista, cualquier objeto incluso que encuentres, por muy auténtico, muy prehispánico que sea, tienes que estudiarlo con espíritu crítico. Es decir, preguntarte, ¿es cierto esto o no? ¿Está erróneo? ¿Falta información? A lo mejor estoy entendiendo mal algo. Te pongo un ejemplo. Sí. Imagínate que dentro de 2.000, 3.000 años un arqueólogo descubriera un crucifijo y pudiera establecer que ese crucifijo estaba en un templo. Sí. Y si descubre además un librito, algo que habla de la comunión, que los católicos la describen en términos de consumir personas, bueno, ya el cuadro está hecho. Imagina qué opinión se puede llevar ese arqueólogo, ese investigador. Y sin embargo, la realidad es que no sacrifican, no crucifican personas en la misa ni de la come. Claro. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al estudiar la evidencia que viene del pasado, porque es pasado, porque es otra cultura, es otra civilización. Luego no tenemos todos los datos o todas las herramientas para interpretar. No se trata de hechos, se trata de interpretación. Y creo que parte de ahí, desde precisamente de donde parten para interpretar todos los cronistas españoles, que parten desde su concepción del mundo. Nunca fueron capaces de ponerse precisamente en una cosmovisión absolutamente distinta. Se confrontan, llegan fanáticos realmente de su realidad y obviamente no dan cabida absolutamente a nada. Mira, hay que tener en cuenta, todavía hoy, religiones como la cristiana, y lo estoy diciendo con todo respeto, pero es una realidad lo que voy a decir. Todavía hoy, los cristianos consideran que el que no opina exactamente igual que ellos merece irse para el infierno o morirse en un armagedón. Es decir, todavía hoy, siglo XXI, hay un terrible prejuicio contra el otro, contra el diferente. Imagina cómo era la cosa en el siglo XVI, con la Inquisición viva. Cuando acababan de, no sé, por ejemplo, acababan de expulsar a musulmanes y judíos de España con la acusación de que sacrificaban personas en sus ceremonias. Esa fue la acusación oficial. Hoy sabemos que es mentira, pero esa fue la acusación que se hizo y se mantuvo durante toda la colonia. Entonces, un pueblo tan sesgado religiosamente, con tantos prejuicios contra el otro, un pueblo que está dispuesto a, en sus corazones, ¿no?, a matar al prójimo porque no opina lo mismo. Por supuesto que cuando llegó a América, una civilización totalmente diferente, alejada durante milenios de los desarrollos del viejo mundo, gente diferente en todo sentido, otras lenguas que no conocían nada de la Biblia, ni del cristianismo, ni nada, que tenían otras tradiciones. Por supuesto que hubo equívocos de las dos partes, ¿no? Los americanos también percibieron a aquella gente que llegaba como algo raro. De hecho, las crónicas mayas describen su llegada y dicen que venían del inframundo, que venían del infierno, que eran demonios. Que venían de allá, del otro lado de la tierra, ¿no? Y para el otro lado está el inframundo. Y a su vez, cuando llegaron los cristianos acá, vieron pueblos que les parecieron totalmente bárbaros, sin ponerse a pensar que cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, tiene sus propias costumbres, su forma de resolver, pero en el fondo todos somos seres humanos con los mismos sentimientos y demás. Claro, y no profundizan tanto, pero precisamente intentan de interpretar completamente lo que es completamente desconocido para ellos con la información que tienen. Hasta es como lado inocente, se puede decir, ¿no?, de la conquista. Pero de ahí que empiecen a derivar historias para empezar a vincularlo a prácticamente algo satánico, ya es una construcción ideológica que hacen también los conquistadores, ¿no? Claro. De hecho, hay que
hay que tener en cuenta la historia de lo que pasó, no solo un dato. Si un cronista te dice, los aztecas sacrificaban personas, los mexicas sacrificaban personas. Un momento, vamos a ver quién es ese cronista, por qué lo dice, cuándo lo dice, con qué palabras. Vamos a hacer un poco de ejercicio de antropología, vamos a hacer crítica. Vamos a criticarlo, para bien o para mal, no se trata de rechazarlo, pero tampoco tragarse acríticamente lo que está diciendo el señor. Hay que tener en cuenta una cosa. Generalmente se piensa, desde el lado de acá, desde el lado de América, se ve que llegaron los españoles a saquear, a invadir, a... Bien, es decir, todo es negativo. Desde el lado de España se ve al revés. Se ve que vinieron a salvar, a civilizar, porque aquí era todo un desastre, una orgía de sangre. Son cuentos, son historias. La verdad es que se trata de pueblos. Ningún pueblo ni es tan bueno ni tan malo. ¿Ves? Hay que tener en cuenta que en realidad España fue usada para invadir América. Quien llegó a América no fue propiamente España. España fue un medio. Quien llegó realmente fue la civilización cristiana. Específicamente la que se llama civilización cristiana de Occidente, que es la que se desarrolló en el occidente de Europa. Porque no fueron solo los españoles, fueron también los portugueses, los franceses, los ingleses, italianos, claro, holandeses. Vinieron un montón de pueblos, hasta rusos llegaron a América. Claro. Te das cuenta que en realidad fue un movimiento de una civilización cristiana que chocó de pronto con la civilización indoamericana. Y digo la, no las, porque aunque hubo dos grandes manifestaciones que fueron Perú y México, en realidad se trata de una... Hay tanta continuidad cultural, hay tantos principios comunes, que podemos hablar de un gran esfuerzo civilizador en América con focos en diferentes lugares. Esas dos cosmovisiones chocaron. Ganó militarmente una de ellas. También hay que tener en cuenta otra cosa. Sí. Las leyes españolas no permitían invadir países en esa época. En esa época todavía España no estaba formada, pero había varios reinos que se habían puesto de acuerdo. Había una serie de leyes, específicamente el reino que invadió México, prohibía invadir países porque los pueblos cristianos se supone que no pueden estar invadiendo así a las malas, ¿no? Que tiene que haber una justificación. Y la justificación era, fíjate qué casualidad, que solo se podía invadir un país si ese país era, tenía sacrificadores de personas, caníbales y sodomitas. Así decía la ley. Es decir, homosexualidad. La casualidad que esos son los tres, las tres acusaciones que le hicieron a los indoamericanos. Entonces, bueno, tú dices, caramba, qué casualidad. Y resulta que lo que hicieron aquí no fue propiamente para combatir los sacrificios humanos, porque llegaron matando. Claro. Tampoco para combatir el canibalismo, porque eso es una historia. Y menos la sodomía, en ese tema no quiero ni meter. Llegaron a robar. Por eso, pero el primer choque, por ejemplo, es esa, ese impacto, lo que decía. Y llegan a matar, llegan a exterminar, porque realmente es algo que es incomprensible. Luego lo que intentan es justificar, y ya que ven, por ejemplo, el oro y el poder y la tierra y lo que podrían obtener de esta tierra, pues entonces intento comprender que estructuran esa invasión para poderla justificar, sí, y perpetrar para totalmente. Se fue creando una narrativa. Hay pruebas muy claras de esto. Por ejemplo, la invasión no fue de repente. Llegaron Cortés y su gente y fueron invitados a Tenochtitlan. Estuvieron 2 años en Tenochtitlan, de invitados, no mandando, ni dominando, ni nada, sino viendo lo que pasaba. Es decir, el gobierno seguía normal, la gente seguía con su religión normal, sus costumbres, y ellos estaban en varios palacetes en el centro de Tenochtitlan, no reportaron ni un sacrificio humano en esos 2 años. Menos, o sea, cuando, el canibalismo ni nada. Los primeros cronistas no reportaron eso. Esa era mi pregunta. Los primeros cronistas no reportan ese asunto, no lo reportan, excepto alguno que habla de salvajes en las Antillas, se decía que había caníbales, pero aquí entramos en otro tema que es diferente. Pero lo que respecta a Anáhuac, no reportaron eso al principio. Ya después se va conformando la narrativa. Y hay una cosa interesante. Cuando lees a los diferentes cronistas de Indias, los de origen europeo, o también algunos que nacieron aquí pero estaban completamente catolizados, ¿no? Cuando los lees, ves que no reportan hechos por cuenta propia, sino que usan las mismas palabras, a veces la misma frase, exactamente dicen lo mismo. Y
lo dicen de tal manera que tú notas que hubo en un momento de una reunión, no sé si del gobierno de España o quizás de la Inquisición, y les dieron directivas, les dijeron, tienes que decir tal cosa. Claro. Afortunadamente hubo por lo menos un cronista, de hecho hubo varios, que conservaron los textos en lenguas nativas e hicieron sus propias traducciones al español. Uno de ellos, el más importante de esta corriente, fue Sahagún, fue el inventor de la antropología de Sahagún. Sahagún publicó un par de obras, una de ellas es fantástica, que se llama Códice Florentino, muy larga, donde tiene dos columnas, una en náhuatl y otra en español. Si tú lees la columna en español, que es lo que se hace generalmente en las academias, bueno, está llena de sacrificios humanos, pero cuando la lees en náhuatl resulta que no aparecen. Es decir, no solo se fue conformando una narrativa, sino que esta narrativa distorsionaba los hechos que les estaban contando los informantes. Y no distorsionaba cualquier hecho, sino específicamente hechos que tuvieran que ver con la forma de la religión. A ellos lo que les molestaba era la religión. Porque querían imponer su propia religión, y para eso tenían que desvirtuar la anterior, porque si no, ¿con qué pretexto? Pero hay que entender, no sé, por supuesto que nuestra concepción de religión impacta en nuestro comportamiento, en nuestra construcción moral, pero ahí es verdaderamente un poder absoluto, que es que, como dice, ¿no? El catolicismo lo que hace es usar a España para llegar a estas tierras y expandir su religión. De hecho, el cristianismo, porque en el norte llegaron protestantes, sí, que fueron peores, la verdad fueron peores. Aquí llegaron más o menos hibridándose y demás, pero en el norte llegaron matando, así, exterminando. Llegaban con la idea de que todo el que no opine igual merece el infierno y por lo tanto vamos a adelantarle el pasaje. No quiero criticar a la religión, solo estoy reportando un hecho. Claro. Hay otro asunto a tener en cuenta en todo esto, fíjate. Sí. No solo se fue como formando una narrativa con el tiempo, sino que tengo un compañero de trabajo, Vicente Valdés, que se fue hasta Sevilla a buscar los documentos de Indias, allá directamente en los archivos de Sevilla, y encontró como una veintena de ordenanzas del rey reales, que eran cartas que llegaban acá a América para ordenar cosas. Todos dejaban copias, se hacían por cuadruplicado, a veces por quintuplicado, por eso sabemos, se conservan. Y en estas ordenanzas se decía, básicamente se decía esto, te lo voy a decir así sintetizado. Si ustedes descubren que en un pueblo hay un loco que come gente o que sacrifica a personas, a un delincuente o algo así, digan que es todo el pueblo el que lo hace. Es decir, conviértanlo en una característica del grupo. En cambio, si ustedes descubren un santo, un sabio o algo así, silencio, de eso no se puede hablar. Porque tengo entendido que también llegan y los primeros que matan son precisamente a los sacerdotes, a los líderes religiosos. A los intelectuales, ¿no? Sí, o a los sabios en general, es decir, los que podían dar razón de cómo era la cosa, no dejaron testimonio. Es como llegar a un juicio, la víctima, el victimario, y silenciar a la víctima. Nomás puede dar testimonio el delincuente. Entonces imagínate tú cuán sesgado puede salir todo eso. Y eso hacerlo sistemáticamente durante siglos. Claro, porque después de que ya conquistan, ya está el pleno periodo colonial, siguen precisamente las crónicas ya de los colonizados, pero pues yo entiendo que eso ya es prácticamente bajo tortura para perpetrar precisamente la misma palabra que habían sembrado desde antes, ¿no? Mira, ya una vez que la gente se cristianizó, se catolizó y demás, después de una generación ya la gente empezaba a tenerle odio a sus propios genes, sigue ocurriendo hoy. ¿Por qué? Porque les desinformaron. El pueblo es fácil de desinformar. Si un gobierno lo hace sistemáticamente durante 2-3 generaciones, llega un momento que la gente está convencida de lo que no ocurrió y no tiene ni idea de lo que realmente ocurrió. Las cosas se pueden invertir. Y esto es para, en este caso fue, para justificar un proyecto colonizador. A estos hispanistas o ultranza que dicen que no hubo colonia. Una cosa es que la colonia no se llamara colonia y otra cosa es que no hubiera un proceso colonial. De hecho, el proceso colonial más brutal que ha conocido la historia fue que se dio aquí en América. Y no hay que olvidar que para poder financiar todo ese tinglado colonial, esclavizaron a África. También hubo colonia en África. Fueron dos procesos paralelos. Pero vuelvo al tema de esta ordenanza. Claro, no sé, el rey no lo decía de forma tan brutal, ¿no? Pero en el fondo estaba diciendo esto. Si ustedes ven,
algo negativo en estos pueblos, exagérenlo, coméntenlo 10 veces, métanle todo tipo de chisme y declaren que es algo general, que todo el mundo está coludido con eso, ¿ok? Porque es la forma de desvirtuar a cualquiera que se para a decir, oye, no, eso no es, no, un momento, que tú eres sacrificado, oye, pero si es que yo no he sacrificado a nadie, no importa, pero eres sacrificado porque no crees lo mismo que yo. Así que yo te estoy haciendo el favor de dejarte vivo porque según mi religión yo tengo el derecho de exterminarte. Eso fue cambiando la mentalidad popular. Por eso hasta hoy no se trata solo de que la mayoría de la gente en América, no solo en México, piensa que sus antepasados eran salvajes. No se trata solo de eso, sino que se ofenden si les dice que no es así. Claro. Les cambias aquella narrativa que les dio identidad. Y claro que uno se siente mal si le quitan la identidad, no le quiten el aire. Claro, porque si ya te desarraigan, te siembran una historia, de pronto sientes con algo que ya tienes, pues que ya te conformó. Siglos, ya estás conformado de eso, exactamente, pues claro. No puede, sientes que es una negación no nada más de eso, sino de ti mismo, no como de si te dejaran sin suelo, de todo lo que implica. Entonces, a lo que me llama la atención, por ejemplo, de los textos, es decir, porque hay muchos que en estas tendencias actuales, de que niegan los sacrificios humanos y otros que los afirman. Sin embargo, por ejemplo, en este texto de Peter Hasler que dice, bueno, si hay este volumen que refieren de una masacre en 4 días de 48,000 personas y los cronistas no tienen la capacidad, los cronistas españoles, de poder justificar ese dicho. No hay forma. Entonces dices, ¿en qué se sustenta los historiadores oficiales o los historiadores tradicionales a partir de muy pocas fuentes y prácticamente todas son de cronistas? Dices, bueno, vamos a los vestigios arqueológicos, vamos a la fuente, al sitio. Y ahí es donde dices, ¿en qué se sustentan? Para negarlos los sacrificios humanos, para decir esto es verdaderamente una construcción de una leyenda negra para poder justificar el dominio, si son las mismas fuentes, ahí es creo que la clave, cómo interpretamos esa parte, y es donde quisiera llegar más a fondo. Mira, debes tener en cuenta una cosa. Sí. No se trata de negar la existencia de sacrificio humano. Okay. Por ejemplo, cuando tú sacrificas un pollo o un cerdo, eso es un sacrificio. Claro. ¿Ok? Pero no un sacrificio que lo pida la religión. Sacrificio significa cegar una vida. Bueno, sí. Todos los pueblos han sacrificado personas. ¿Cómo? Por ejemplo, ajusticiando delincuentes, las guerras. Esos son sacrificios humanos, a veces colectivos. Algunos pueblos llegan al extremo ya de quemar personas porque no creen igual, ¿no? Y esos son sacrificios religiosos. Uh-huh. Así que la cuestión no es si en el México antiguo, en Anáhuac, ¿hubo o no sacrificios humanos? Por supuesto que los hubo. La cuestión es si estos sacrificios eran exigencias de la religión, si de veras creían en esos dioses que estaban sedientos de sangre y había que llevarle corazones y toda esa locura que se dice. No estamos negando, por supuesto, que aquella sociedad eliminara a los indeseables. Uh-huh. Hay pruebas suficientes, por ejemplo, de que cuando había guerras entre dos estados, los líderes eran sometidos a combates gladiatorios, por supuesto que moría uno de los bandos, ¿ves? Eso, sacrificar a una persona, pero no porque lo esté pidiendo la religión ni lo esté pidiendo ningún dios, era de hecho un combate honorable que lo exigía el mismo vencido para no cargar la pena, ¿no? De su derrota. Claro, ¿qué tal? ¿Sí? Sí. No, perdón. Bueno, la discusión sería, no es, bueno, la aclaración, no es este nivel de sacrificio de alimentar con esa insaciabilidad, no sé si se llama, a los dioses como un sistema de vida, ¿no? Prácticamente eso es lo que... Son temas separados y hay que verlos. Sí, los anahuacas tenían modos de eliminar a los indeseables. Por ejemplo, las leyes en Mesoamérica decían que una persona solo podía estar detenida en una cárcel hasta 260 días. Uh-huh. Al siguiente día o la liberaban o la mataban. Así que a los delincuentes los mataban. También decía la ley que no se podía matar a una persona como matas a un animal para comer. A la persona había que hacerle un juicio, escucharla. El juicio tenía una cierta extensión, había representantes. Sí, era un sistema legal normal. Y además de eso,
En caso de que hubiera necesidad de ejecutar a un delincuente, había que rodear el acto de una honra religiosa. Es como ahorita, muere una persona y tú haces unas honras fúnebres de carácter religioso, oraciones y demás, pero eso no significa que la religión te haya pedido que mates a esa persona. Claro, y aparte hay que pensar que la concepción de vida y muerte es absolutamente distinta que la de los cristianos. Sí, bueno, ya esos son temas ideológicos, pero específicamente en el hecho de que morían personas, claro, morían personas. ¿Mataban personas? Sí, por supuesto que sí. ¿Lo pedía la religión? No. ¿Cómo sabemos que la religión no pedía eso? Porque afortunadamente, mira que quemaron cosas, pero se salvaron muchísimas cosas, se salvan miles de páginas de textos en lenguas nativas, sobre todo en náhuatl, maya, quicheca, chiquel, zapoteca, son las principales lenguas, también en otomí y algunas otras. Y por esos textos sabemos cuáles eran sus creencias y sabemos que esas creencias se oponían completamente, así por completo, a la matanza de gentes. El principio básico era no matarás, no robarás, las cosas elementales de toda la época, de todas las épocas y de toda la tierra, cosas de pura sensibilidad moral. Sabemos eso, no es hipotético, no está en discusión, eso está ahí en la fuente. Si leemos las fuentes, es la conclusión. Aquella religión no pedía sacrificios humanos, y mucho menos canibalismo. ¿Ok? Ahora, viene el tema de la incapacidad interpretativa, que tiene dos partes. Primero, los cronistas de India cuando llegaron acá ya venían prejuiciados. Y al encontrarse una religión tan diferente de la que ellos tenían, simplemente no fueron capaces de interpretarla. Un tema como el de la comunión, digamos, la comunión implicaba hacer unas estatuillas en forma de la deidad Chipetotec, Coatlicue, sobre todo de Chipetotec. Y después la repartían y se la comían. Estatuillas de amaranto con miel. ¿Bien? A eso le llaman carne y sangre del Señor. Obviamente ese reporte, ya cuando llegaron los cronistas que no vieron eso, pues ya eso se había extinguido, recibieron el reporte. ¿Cómo tú crees que lo interpretaron? Literal. Como comerse literalmente a un señor. Es que claro. Carne y sangre del Señor, así se llama en náhuatl, en maya se llama así. Claro. Por ejemplo, había una costumbre, así como ahora va la gente a confesarse al cura, y el cura le dice, oye, tantas oraciones, no sé cómo son los castigos de los católicos. Pues bien, la costumbre en esa época era la siguiente. Si tú te confesabas por tema, digamos, de estar chismeando, tenías que pincharte la lengua tantas veces. De estar oyendo lo que no, te pinchaba las orejas. De estar haciendo las manos. De cuestiones sexuales, ya te imaginas dónde te pinchaba. Entonces, eran unas penitencias un poquito crudas, pero tenían el propósito de que la gente no siguiera haciéndolo. Pero eso no significa que estuvieran matando gente. Era la propia persona en su casa, en su santuario, porque las casas tenían un santuario, donde hacía esa penitencia de tantas gotas de sangre y cosas así. Pues bien, esa sangre se recogía en unos amates recortados en forma de personitas de amate. Se le echaba. Y eso se llamaba un sacrificado. Es decir... Pero es un símbolo, finalmente. Sí, claro. Es decir, yo entrego a mi persona y a mi sangre al santuario como muestra del sacrificado. Por supuesto que eso se entendió mal y se sigue entendiendo mal. Claro. Y es desde la... Sí, plática. Porque todo eso que explica en los códices, por ejemplo, es muy gráfico, muy simbólico, la comprensión del corazón, precisamente de la cabeza, y es cuando llegan, lo traducen y dices, pues esto sí es literal. Claro. Y eso es tan gráfico, es tan gráfico como el Sagrado Corazón de Jesús. Sí, como un corazón en la mano. Es tan gráfico como un crucifijo. Imagínate, es un sacrificado literal. Tan gráfico como eso. Tan gráfico como el sacrificio de Isaac entre los judíos. Así es. Y musulmanes. Es decir, el tema sacrificial está presente en todos lados, es totalmente gráfico. Es un emblema casi, diría, brutal para que la gente sea consciente de algo. Pero no quiere decir que sea literal. Ponlo todo lo brutal que tú quieres, pero literal no. Los católicos no sacrifican personas en las misas, lo estoy diciendo hoy aquí por si en el futuro lo escuchan. No, esos crucifijos no son evidencia de que los católicos sacrifiquen personas. Pero si encontramos un relieve, por ejemplo, en un juego de pelota,
donde aparece Hunahpu decapitado por las fuerzas del inframundo cuando fue al inframundo a jugar pelota antes de que surgiera la Tierra para ordenar el cosmos. Ese relieve hoy se interpreta como evidencia de sacrificio humano literal. Claro, es como si tomaras literal, ayer platicaba con un amigo de eso, claro, a Saturno devorando a sus hijos. Vas a encontrar una cantidad de metáforas en todos que lados. No las entendemos. Sí. Ahora ponte en el lugar de que no las entiende. Claro. Que los cronistas católicos de España y de otros lugares de Europa, que los cronistas cristianos, sí, se hayan dejado aturdir, escandalizar con esas metáforas, las hayan interpretado literalmente, yo lo entiendo. No eran personas estudiosas, ¿ves? Eran personas asustadas en un medio que no conocían y con una agenda política. Tenían que justificar la invasión porque les iba la vida en eso, ¿ves? Porque una revuelta de los nativos y voltear la tortilla significaba la muerte. Es decir, claro, estaban obligados a eso. Pero sí, que un antropólogo hoy, después de una carrera y después de ostentar un título y demás, no pueda distinguir un simbolismo de la literalidad, eso ya es más complicado, ya eso asusta. ¿Ves? Claro, sí, porque ya tienes muchísima información, puedes hacer analogías de diferentes culturas, claro, y dices, esto ya no lo puedo interpretar, sustentar y difundir de esa forma. Ya es momento, creo que, de empezar, claro, a cuestionar precisamente eso. Y yo creo que a nivel social, porque hay algo que hemos encontrado en este canal en particular, es que encuentras, hay miles de historiadores, pero mucha de la divulgación no nos llega, se queda en el ámbito académico. Y creo que la sociedad, así como es mucho más política, por supuesto que está más interesada en la historia, porque es fundamental en nuestros tiempos acercarnos a eso, y es lo que estamos ya pidiendo, y es donde nos empezamos a acercar, sí, precisamente, sí, a que nos digan, ya cuéntenos, denos una información, denos unas bases para que nosotros podamos tener criterios propios, sí, bien fundamentados, por supuesto, porque es nuestra obligación informarnos para poder opinar, para poder comprender y dignificarnos, porque creo que ya estamos en una edad como sociedad, como civilización, en la que se vale precisamente, en el caso de la Anáhuac, pues encontrar nuevas raíces o encontrar nuestras raíces más bien mucho más dignas. Las cosas están cambiando la carrera en la composición demográfica, en las tendencias sociales, en todo el mundo, ¿eh? Y eso se nota particularmente en América. Están cambiando muy rápido las cosas y de pronto, no sé, durante siglos la gente aceptó la historia oficial, que era primero la historia de la colonia, después de los hijos de los colonizadores, porque finalmente los criollos no eran más que hijos de colonizadores. Claro. Siguieron con la historia oficial. Eso se aceptó, digamos, hasta mediados del siglo XX, pero de pronto empezaron a surgir voces que decían, oye, pruébame lo que me estás diciendo, porque, a ver, mi tradición me dice otra cosa, yo directamente vengo a una comunidad y entiendo otra cosa. ¿Será posible que tú entiendas mejor que yo a mi propia comunidad? ¿O qué está pasando aquí? Empezaron, claro, a surgir voces críticas y al mismo tiempo que había una exigencia de ir un poco más allá del discurso oficial colonizador, también empezó a haber, y esto yo lo percibo, un recrudecimiento de las posiciones académicas. Por ejemplo, si tú hace 70 años, 80 años, hubieras escrito un libro dudando de la literalidad de los sacrificios humanos, te lo hubieran publicado, no habría problema. Pero si hoy lo haces, ya no cabes en el grupo académico. Sí, si ya se cuestiona. Un estudiante que quiere arribar y que quiere crecer en ese medio y no empieza por una tesis que hable de sacrificios humanos, tienes muy pocas posibilidades. Si hoy tú dices, descubrir una comunidad que comen gente, no tiene ni que decir cómo se llama ni dónde está, eso te lo dan como un hecho. Pero, ajá, si tú dices, oiga, el calendario mesoamericano, aquí dicen 40 fuentes, dicen que tenía tal nivel de exactitud, eso no te lo aceptan. Yo lo sé porque alumnos míos que han hecho sus tesis a partir de las fuentes no se las han aceptado porque las fuentes entonces te hacen que tú te preguntes, ¿cómo personas que tenían este nivel, por ejemplo, en ciencias cronológicas o en matemáticas o en astronomía o en filosofía, de pronto tenían miedo de que no saliera el sol y por eso tenían que sacrificar personas? ¿Eso cómo que no es congruente? Siempre sale eso. Siempre sale eso, que dicen, ¿cómo están tan avanzados? Y de pronto te contrasta completamente eso. A ver, explícame las incongruencias. Como decía un compañero
arqueoastrónomo decía, a ver, yo puedo probarte aquí que podían, además, no es que lo demuestre, sino que hay un documento, ahí tú ves ese mural, donde hay conjunciones de planetas que se tienen hasta el 3000, hasta el 4000. Uh-huh. Pero me estás diciendo que esa gente sacrificaba a personas porque tenía miedo que son no saliera. Personas que tenían mucha más comprensión de astronomía que la persona promedio de hoy, de la actualidad. Uh-huh. Es decir... No es congruente. Uh-huh. A medida que se iba... Entonces, fíjate, se forma una historia, una leyenda negra, sí, de los caníbales sacrificadores para justificar invasión y depredación y robo. Y a medida que estas personas empiezan a tener cierto peso, los nativos empiezan a tener cierto peso en la sociedad, empiezan a reclamar un poco más de justicia histórica, se recrudece, por otro lado, el enfoque académico, que ya prácticamente las academias de historiología, de antropología de México, existen prácticamente solo para probar que había sacrificios humanos. Ya lo demás casi ya no se trabaja. Pues bien, y con la misma empieza a haber deformaciones de los datos, omisiones o exageraciones de datos que van creando un clima de opinión popular. Te voy a poner un ejemplo de ello. Hace unos 6 años, se descubrió el Tzompantli, o un fragmento, un mínimo pedazo de lo que fue el Tzompantli de Tenochtitlan. Tzompantli quiere decir altar, o lo que se pone encima. Y son cabeza, es decir, altar de cráneos. Se descubrieron, ya van como más de 600 cráneos tipificados ahí. Quiero decirte que este Tzompantli es el de Tenochtitlan, pero probablemente cada ciudad grande tenía el suyo, por lo menos en la zona náhuatl. Tzompantli era algo muy común en toda Mesoamérica. Si has visto las fotos, me imagino que las has visto, ¿no? Sí, en el Templo Mayor. Ajá. Una torre circular de cráneos, de hecho, era una de tantas que había. Solo son cráneos. No hay costillares. No hay la menor evidencia de cómo murió el dueño de ese cráneo. En absoluto hay ninguna evidencia, en absoluto, de que hayan sido sacrificios humanos. Cuando estudias un poquito más de cerca los cráneos, yo lo he podido hacer, sí, ves lo siguiente: son cráneos de niños, de viejos, de guerreros, de mujeres, de todo tipo, de todo sector de la sociedad, incluso niños. Hay hasta un 5% de cráneos de niñitos. Uh-huh. Y todos son entierros secundarios. Uh-huh. Es decir, no es que hayan matado a la persona, le hayan cogido la cabeza y le hayan puesto ahí porque sí, no. Estas personas murieron por alguna otra razón y 4 años después se exhumó su cadáver, se quemó el cadáver, se agarró el cráneo y se puso en un altar. Era la costumbre de aquella época. Es decir, no hay la menor evidencia de sacrificio humano. El antropólogo que diga que eso es evidencia de sacrificio humano está mintiendo. Uh-huh. Porque no existe. Yo les he pedido, a ver, muéstrame aquí en la foto, dime dónde está la evidencia, y no la pueden señalar. Bueno, o sea que... Sí, dime. La interpretación es a base de, o sea, llegan y encuentran el Tzompantli, y antes de interpretar la fuente per se, o sea, en sí, en analizar lo que están viendo, ya llegan con la respuesta preconcebida de que eso fueron, sí, son cráneos de sacrificios, sí, humanos. Sí, seamos honestos, los arqueólogos más reconocidos, más serios, nunca han dicho que esos son sacrificios humanos, para nada, ¿ok? Pero tampoco lo han desmentido. ¿Cómo ocurre este fenómeno? Yo, el día que se descubrió, que llegó la prensa, vi cómo era la cosa. Ya llegaba el periodista que no sabe del tema y que no sabe distinguir lo que está viendo, que ve una pila de cráneos, pero si le dicen, oye, le sacaron el corazón a todo, se lo traga. ¿Ves? Ya se queda con eso. Exacto. Y las preguntas de los periodistas tácitamente asumían que se trataba de sacrificio. No vi un solo arqueólogo que desmintiera eso. Que dijeran, no, señores, en el momento son entierros secundarios de todo tipo de población, y no hay una sola costilla rota aquí, así que no tenemos idea de cómo murieron. Ahora, ¿cuál es la actitud crítica y la actitud científica frente a un hallazgo como eso? Estudiar las fuentes. Si tú estudias las fuentes, vas a encontrar, por ejemplo, Acosta, un cronista del siglo XVI, empezó a contar cráneos en los diferentes y llegó a 30.000 y ahí se quedó. Durán habla de 80.000 cráneos. Uh-huh.
Estamos viendo que esa es más o menos la cantidad de gente que murió en Tenochtitlan desde su fundación hasta que llegaron los españoles. Caben dos. O los mexicas sacrificaron a todo el mundo. A todos. Explica cómo existían cuando llegaron los españoles. O era un altar de muertos, como dice la palabra Zompantle. Claro. Uf. Se me están contando muchos comentarios. Vamos a tener que ser selectivos. Porque si no, no vamos a poderlos mostrar. Es que estoy escuchando, pero de pronto veo que llegan muchos comentarios en el chat. Entonces, bueno, ahora los leemos, pero son demasiados. Me quedo con, por ejemplo, platicando con historiadores. Ahí mismo en la academia me contaba que hay una discusión muy fuerte, porque muchos no se atreven a retar la bibliografía, a retar a la autoridad para poder desarrollar una nueva tesis, un nuevo postulado, como si fuera, si fuera más riguroso. No se pueden aventurar, porque finalmente están acostumbrados a fundamentar todo a base de lo que dijo alguien con cierta reputación, y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces, aunque en la actualidad se están, pues no sé si liberando, pero sí separando o diversificando entre fuentes hispanistas y fuentes indigenistas, aún en la academia hay una discusión en la que dices, uy, es un compromiso muy fuerte poder publicar, porque también se vincula con los poderes que controlan finalmente la situación. Puedes perder, y lamentablemente ya estamos en una sociedad en la que pueden perder prestigios, apoyos, posibilidades de publicación. Entonces ese es un tema muy delicado que precisamente por eso a nosotros nos cierran mucho las puertas los historiadores. Me dicen, me encanta hablar, pero me encanta hablar donde yo me siento seguro, que es con historiadores, que me van a cuestionar, pero se va a quedar ahí. No estoy, claro. No me atrevo a sacarlo a la opinión pública. Claro. Y por algo está pasando eso. Por algo está pasando, por algo. Porque ellos mismos ya están dudando de sus propias fuentes, de sus propios, pues su propio tronco común en el que están basando lo que no les deja pensar ni les deja interpretar por sí mismos. Y creo que yendo al lenguaje, yendo y abstrayéndote precisamente de sus vacas sagradas, es cuando empiezas a indagar verdaderamente en algo que te vibra y algo que es muchísimo más cercano a la intuición y a la verdad. Sin que seas nada más de corazón, voy a llegar a investigar, sino que te vibra. Y eso es donde empiezas a vincular precisamente a las comunidades que dices, es que es mucho más cercano entender cómo están pensando, cómo subsisten para comprender cómo era la historia, que lo que me dijo el historiador. Eso no lo puede decir un historiador abiertamente, y es desesperante porque los que somos de a pie nos quedamos sin nada. Mira, estamos heredando 5 siglos de colonia. Eso no se cae en un par de días. Vamos a seguir durante un siglo más o menos con todo tipo de contradicciones hasta que se llegue a un consenso de una nueva sociedad, una sociedad que no herede taras coloniales. Por taras coloniales te hablo, por ejemplo, de la tranquilidad, la alegría con que las instituciones oficiales de México hablan de indígenas. Uh-huh. Es decir, a los demás no les pegan títulos, pero a cierto sector sí le pegan títulos. Y es excluyente aparte. Es decir, y además un título que no significa nada, porque indígena tú eres oriundo, yo soy indígena, tú eres indígena, todo el mundo aquí es oriundo de algún lugar. Esos lenguajes heredados de la colonia indican que todavía estamos en pleno proceso de decolonización. No se puede pedir entonces que la sociedad esté completamente consciente de sí, de su historia, y que se estudien serenamente las evidencias. No. Cualquier discurso, sea popular, sea académico, de donde tú quieras, es un discurso ideologizado. Uh-huh. Ese discurso forma parte de una tensión, de una polaridad. No me quiero meter en ese tema, que es tema de identidad y de discurso, porque es muy complicado. Pero volviendo al tema, digamos, de sacrificios humanos, canibalismo y demás, hay un modo, digamos, 1905. En 1905 se dragó el cenote de Chichén Itzá por primera vez. Se dragó completo. Por primera vez, para ver cuántos esqueletos había. Se esperaba encontrar miles de esqueletos de vírgenes sacrificadas con sus joyas y todo, por supuesto, yo por eso. Pues bien, no encontraron nada de eso. Se encontraron evidencias en ese momento de unas 100 personas diferentes, lo cual llamó la atención. Oye, yo esperaba miles, porque, pues no, pues, pon que
cada veintena tiraran una doncella, estamos hablando de cuántos, en un año, 18 por un siglo, estamos hablando de 50, sigue sumando, ¿no? Pues bien, después en 1960 se volvió a dragar bien, a conciencia, y se encontraron otros 130, 140 esqueletos. La verdad es que están muy desintegrados, así que puede que muchos de esos fragmentos no sean de personas diferentes, sino de la misma, pero puede que en total haya 150, 200 personas que hayan cadáveres humanos, porque además encontraron cadáveres de animales. Ahora bien, ese pozo ha estado en uso durante 10.000 años. Divide esos 10.000 años por la cantidad de esqueletos encontrados. Y eso todavía está por debajo de la probabilidad de accidente. No te da. ¿Eh? No te da. No te da. Está por debajo de la probabilidad de accidente. Claro. Se encontró menos de lo que cabría esperar para un lugar que estuvo 10.000 años y para las características que tiene ese pozo. No aparecieron los sacrificios por ningún lado, lo cual no opta para que se siga enseñando hoy a los niños de la escuela que ahí sacrificaban vírgenes. No se trata entonces de la realidad, no se trata de las evidencias materiales, se trata de la interpretación, de la percepción. Y si la percepción es necesaria para mantener un estado de identidad, se tuercen o se pervierten los hechos. El hecho es que allí no hay sacrificios humanos. E incluso una investigación ya desesperada tratando de probar que alguna de estas personas a lo mejor fueron sacrificados, ¿ok? ¿A dónde crees que enterraban a los guerreros? Si aparece en un entierro en un templo, uh-huh, una persona con marcas en su cuerpo de cuchillo, de flecha y demás, todo depende de dónde aparezca. Si es en un templo de Europa, ese es un guerrero enterrado con honores en el templo. Si es en un templo de América, es un sacrificado. Es decir, estamos presenciando un doble discurso, una tremenda hipocresía, no solo de los medios, vamos a decir, políticos, que finalmente no son antropólogos ni historiadores, están repitiendo lo que dicen otros, sino de los medios académicos, que son los que deberían tener mucho más rigor en su lenguaje. Existe una palabra que la academia no conoce, hipótesis. Si no estás seguro, tú dices, no estoy seguro, para eso existe la lengua. ¿Cómo vas a asegurar aquello de lo que no tienes seguridad? O a veces no tienes ni siquiera evidencias. En este momento en la academia mesoamericanista en México se está usando como evidencia la ausencia de evidencia, eso se le llama evidencia negativa. ¿Qué perversión es esa? Es decir, no apareció evidencia, pero debe ser así, así que es así, y sobre eso construyo la siguiente hipótesis, y esa segunda hipótesis es la que le dicto a los alumnos en las escuelas. Y puede partir esa nueva evidencia y esa difusión de lo que le imparten a los alumnos todavía de un pensamiento colonizado que no se permite a indagar más, que está sometido a la ideología de Occidente. Acabo de leer un artículo sobre sacrificios humanos a tenor de todo esto que se acaba de publicar. Y en este párrafo dice la investigadora, no encontré evidencia de eso, pero me imagino que es así. En el siguiente párrafo, el me imagino ya se convierte, fue así. Y el resto del artículo se va sobre eso. Están aprovechando que el estudiante promedio, el que llega, no sabe pensar. Está aprendiendo a pensar. Si le deforma su pensamiento, esa persona se va a pasar toda la vida repitiendo una doctrina religiosa, un dogma religioso, porque de eso se trata. Y es incapaz de cuestionarlo aparte. Sí, pues si ya le deformaste el pensamiento y además el estudiante ve que el otro que cuestiona lo expulsan o no le permite publicar o no le aprueban la tesis, pues claro, se van amoldando. Con esto no estoy diciendo que todo sea así. En todos lados hay personas también brillantes y personas combativas, y yo conozco a varios académicos, varios, que me dicen esto es una tontería. Por supuesto, todos los sacrificios humanos es un cuento. Me lo dicen en privado, y hay algunos que se atreven a decirlo en público. Exactamente, es lo que decíamos hace rato. Pero bueno, primero quiero escucharte a ti. La verdad es que este tema, como siempre, van 4 programas que hablamos de sacrificios humanos con diferentes invitados, y siempre es demasiado, demasiado polarizado, demasiado apasionante, demasiado intenso, ya se la sabe. Entonces, la verdad es que muchas veces hay muchas opiniones opuestas, todas desde el... Lo que más me gusta es que precisamente por eso son apasionadas, porque todas son desde el corazón, nadie está hablando superficialmente, y hay que aprender,
a confrontarnos con esas. Bueno, le quiero leer, es que son demasiados comentarios, pero los voy a pasar y si quiere nos detenemos en las que considere. ¿Le parece bien? Sí, sí, sí. Porque ya llevamos 50 minutos y si no, sí, nos vamos a dejar más todavía de los comentarios. ¿Cómo no? Dice Mónica Núñez, por eso la pena de muerte es un tema delicado en este país. ¿Se imaginan a cuántos inocentes mandarían al parador por las calumnias de este tipo? Eso es más contemporáneo. Ah, por este tipo de calumnias, sí, claro. Mira, no solo en este país, en toda la tierra está pasando eso así. Es un comentario curioso, merece como que más desarrollo. Uh-huh. Y bien que quiso decir. Aquí encontré un comentario cortado de Eduardo Rangel, que dice, gracias a técnicas arqueométricas se comprueban estas prácticas. Sí, mira, Eduardo Rangel, esas son palabras globo, son palabras hechas para pantallar. No se trata de técnicas arqueométricas. Claro que si usas técnicas arqueométricas vas a comprobar que en la Anahua murieron personas y vas a comprobar que mataron personas, pero no vas a comprobar jamás que la religión mesoamericana pedía sacrificios humanos. Para comprobar que la religión mesoamericana pedía sacrificios humanos, tienes que leer las fuentes nativas. Están en maya y náhuatl clásico, principalmente. Cuando las leas, entonces platícanos. Okay. Esto es importante. Para dominar un país o territorio, lo primero que hace es destruir su política, religión, economía del lugar para poder meter sus ideas y obligar a la gente a reconocerla. Pues por eso es la invasión, ¿no? Por eso ya no sabemos nada, aniquilaron todo nuestro rastro de pensamiento. Quiero detenerme ahí, lo dicen, no distingo las letras, pero bueno. ¿Lo leo? Por eso ya no sabemos nada, aniquilaron todo rastro de pensamiento. ¿Y cómo se llama ella? Alsacia Hart. Ok, Alsacia, quiero detenerme ahí. Mira, una de las cosas que nos dicen es justamente que se aniquiló todo. No fue tan así. Aniquilaron todo lo que pudieron, pero también se zaparon muchas cosas. Por ejemplo, nomás de Maya, en las selvas mayas, se conservaron, que será en el orden de unas 2.000 páginas de información escrita por sacerdotes nativos con la realidad sobre sus propias creencias. En el campo, en el terreno Nahua, es todavía más. Hay más documentos de esos que están apareciendo cada rato. En este momento, el investigador que quiera puede darle seguimiento a miles de páginas en lenguas nativas que dicen cómo eran las creencias de los mesoamericanos. No hay ningún pretexto para seguir diciendo cosas como que el resto de la tierra creía en dioses abstractos, pero los mesoamericanos creían literalmente en un sol que pedía sacrificio humano, porque si no, no iba a salir el sol, a pesar de las tablas matemáticas y astronómicas que tenían. Es decir, ya no hay pretexto para eso. Si queremos saber qué opinaban los mesoamericanos, hay que leer las fuentes mesoamericanas. Y esas fuentes son muy claras, lo dicen con toda claridad, que querían. Te voy a poner un ejemplo de esto. Varias fuentes informan que hubo en Anahua un rey, vamos a decir, un gobernante, es la palabra correcta. Fue también sacerdote, muy famoso, se llamó Seacatopilzin, vivió hace 1000 años. Y este señor dictó leyes rigurosas en contra del sacrificio humano y en contra de las guerras. Eso lo dicen las fuentes. No solo las fuentes nativas, incluso lo dicen varias fuentes españolas. Es decir, eso, los sacrificios no formaban parte de aquella cosmovisión, porque el individuo que creó las leyes de Nahuatl lo prohibía. Si hubieran sido parte de la cosmovisión, primero no lo hubiera prohibido, segundo no le hubieran permitido prohibirlo, tercero no hubieran perpetuado esos documentos donde se prohibían. ¿Qué pasa? En cualquier sociedad de la Tierra tú vas a encontrar un sacrificador, vas a encontrar un caníbal, vas a encontrar un extremista religioso, en cualquier sociedad de la Tierra. Si vas a basarte en eso para juzgar a los musulmanes o a los cristianos o a los budistas, imagínate en qué mundo vamos a estar viviendo. Hay que saber separar el caso particular. Esto se lo digo a Rangel. Hay que saber separar el caso específico que estás estudiando de la cosmovisión que estás estudiando. Yo quisiera, y esto llevo décadas esperando, que algún compañero de la academia me muestre un texto prehispánico, colonial obviamente, pero de origen prehispánico, donde se pida sacrificios humanos. No, y no responden. No. La respuesta a este tipo de exigencias generalmente es ataque ad hominem, ataque xenofóbico, o burlas, o eres un conspiracionista, o esto, lo otro, pero no responden el tema.
Y parten de algo básico para poder establecer una discusión, descalificarlo. Descalifican al investigador. Creo que no se van nunca ni siquiera a descalificar las fuentes. Es decir, el tono de la discusión en los medios académicos se puede probar leyendo la página de la revista Arqueología Mexicana. El tono de la discusión contra aquellos que se oponen al tema de los sacrificios es eminentemente emocional. Eminentemente emocional. Primero te quieren apantallar con palabritas sesudas, como si la palabrita fuera la cosa en sí, de esas que tienen catálogo. Mira, si dices 10 palabritas, ya eres un académico, ¿eh? Ya eres un científico porque sabes manejar las palabras. Te apantallan con eso. Si tú dices, espérate un momento, primero las estás usando mal, no sabes ni lo que significa, pero además ese no es el tema, estamos hablando aquí de otra cosa, entonces ya empieza el descalificativo. Si sobrevives a los descalificativos, puede que una o dos personas se interesen. Yo estoy esperando, por ejemplo, llevo ya un día entero esperando una respuesta a una persona que me ha tratado con amabilidad y que sí quiso analizar esto. Pero cuando le pregunté, ¿consideras tú que los cronistas cristianos que vinieron eran personas desprejuiciadas? ¿Consideras que sus testimonios fueron desprejuiciados? Silencio. ¿Qué puede contestar? Si me dice que no, está invalidando el propio argumento. Si me dice que sí, claro. Bueno, a ver, será el único fenómeno de la Tierra de cronistas cristianos desprejuiciados, ¿no? Un libre pensador colonizador es imposible. Voy al siguiente porque tenemos que avanzar un poco más. Dice Ocelotl Ome Masecuali, estimado maestro, según Fray Bernardino de Sahagún, en la historia de las cosas de la Nueva España, enfatiza que había muchas fiestas grandes y hermosas. Celebraciones entre ellas hacen alusión a los principios de la danza del sol, en el cual narraban que hacían ofrendas en un árbol como se hace hoy en día. Mi pregunta, Mi pregunta es, venerable maestro, le pone, en honor, ¿a quién eran estas fiestas? Esa es una primera pregunta y luego viene la segunda. ¿Le leo la segunda o me espero? Espérate, vamos a quedarnos con la fiesta. Sí. Mi respuesta, Ocelot, en esa época no había televisores. Entonces imagínate tú, había que hacer fiestas y las hacían cada 20 días y eran bastante fuertes. En esa época estaba prohibido beber, pero en ese vigésimo día del mes se podía beber. Entonces todo el mundo esperaba de lo más contento esa fiesta. Y por supuesto las hacía en honor a la veintena que comenzara, al fenómeno astronómico. En fin, como ahora hay fiestas a la Virgen y a los santos y demás. En Anáhuac no hubo dioses en el sentido cristiano del término. Es decir, no, ellos no creían que arriba en el cielo hay espíritus personales y eso. Todos los dioses de Anáhuac, eso lo dijeron muchas veces, fueron personas en su momento, fueron profetas, fueron próceres, que hicieron una labor meritoria y después de muertos se quedaron, le hicieron altares, templos, todos, incluyendo Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, que sacó, fueron personas en su momento. Y cuando llegaba el cumpleaños de esta persona, pues le hacían una gran fiesta, aprovechaban para despelotarse un poco, ¿no? Te repito, las historias de Anáhuac afortunadamente se conservan los libros sagrados, de hecho. Mira que quemaron los Teomóstri, el último de ellos fue hasta 1746, pero se conservan los documentos y ahora se están reconstruyendo y sabemos cómo eran sus creencias. Claro. La segunda ve en el mismo sentido que parece que ya respondió. Dice, ¿usted cree que hay dioses según estas fiestas y sus grandes manifestaciones? Según las teorías New Age, las fiestas solo eran para las energías. Mira, vamos a salir de ideas New Age. Me gusta mucho eso de las energías y demás, pero cuando llegaron los curas acá, casi siempre su primera pregunta a los sacerdotes nativos era, ¿en qué crees? Ajá. ¿Cuál es tu fe? Y inequívocamente, así una y otra vez, la respuesta fue esta. Nosotros creemos en personas santificadas por sus méritos. Creemos en esas personas porque fueron las que nos dieron la guía, le llamaban los grandes antiguos, los toltecas, etc. Un cronista, de hecho, llamado Hernández, tuvo, digamos, el acierto de decir esto, es un axioma. Dijo, a ellos les repugnaba que todo lo que no fue hombre ni estuvo revestido de carne obtuviese distinción divina. Es decir, no solo no tenían dioses, vamos a decir, en el cielo, espirituales, sino que les repugnaba la idea. Cuando llegaron los españoles con la idea de que allá arriba hay seres, tú no los ves, pero ellos sí te están mirando y demás, esa idea les repugnó.
La encontramos de nuevo en un libro llamado Chilam Balam de los mayas, donde una y otra vez vuelven a esa idea y dicen, pero es que esto no tiene nada que ver con lo nuestro, no es lo que nosotros creemos, nos están metiendo un Dios por la cabeza y nos están matando para que aceptemos a ese Dios. Y mientras más nos los impone, peor, más guerra de casta. Por eso hicieron 300 guerras de casta y fueron por ese motivo. Entonces, la historia de la religión, de las creencias, de la teología, de los dioses, por decirlo de algún modo, del pasado prehispánico todavía no se ha hecho. Voy a irme a las... perdón, segunda pregunta. No, perdón, esta ya la puse. Chiknawi Atul, no hay pruebas arqueológicas de ingesta humana, así como decían que estamos hechos de maíz, se comen tantas personas hoy como se comen a Cristo en una misa. Exactamente eso. Se llama la comunión, la sagrada comunión, que aparece en todas las religiones de la tierra, en la India, el budismo con arroz, los cristianos con trigo, acá con maíz y demás. Y en todos lados también vas a encontrar que a esa masa de cereal se le llama carne y sangre del Señor, o cuerpo divino, algo así. Si ese simple nombre nos va a dar la prueba de que eran caníbales, por Dios, entonces los cristianos también lo son, y los budistas. Unos salvajes, realmente. Dice Aranjuez Ortiz Gris, se menciona que para el sacrificio de un delincuente recurrían a dar una sustancia que los anestesiaba antes de la muerte. Sí. Es decir, que no buscaban el sufrimiento. Eso es fundamental, creo. Sí, de hecho, no solo en Mesoamérica, en todas partes de la Tierra, hasta hace cosa de, ¿qué será? Hasta la Edad Media. Si se ejecutaba una persona, se le embriagaba primero para que no sufriera tanto. Y también para darle la posibilidad de ampliar de cambiar su estado de conciencia, ¿no? Digamos, si es un delincuente, una persona muy empedernida, le daban esa oportunidad. Solo ahora, en nuestra cultura, asesinan a sangre fría, ¿no? Pero en esa época era con sustancias y en medio de una honra religiosa, es decir, en un templo, de una manera digna, ¿no? Es que es que es una cosmovisión distinta. Nuestra concepción de crueldad nos lleva a lugares verdaderamente enfermos todavía para intentar entender eso. Dice Ralph, Mónica, lo peor de esto es que hoy en día los descendientes de las víctimas defienden la versión de los invasores. Ese es tremendo tema. Se llama síndrome de Estocolmo. Es una cosa ya estudiada. Y es que la víctima empieza a simpatizar, porque el victimario es su único cosmos, es su único referente, es su horizonte. Y si el victimario además tiene un detallito amable, calculado, pues ese es el que se acentúa. Por ejemplo, llegaban los curas haciendo atrocidades a quienes dicen que no mataron personas o que no quemaron personas. Eso es falso, sí lo hicieron. Pero al mismo tiempo les hablaban del amor. Entonces pues, se quedaban enganchados del amor. Hasta el día de hoy, las propias víctimas siguen defendiendo a los victimarios y pues eso es algo que todavía va a demorar un poco. Se requiere educación y se requiere educación de calidad, no educación sesgada. Claro. Al fin participa en vivo. Descolonization is for everyone. Everyone. No sé hablar inglés, disculpen, me he resistido a aprender inglés, pero así me salió. Decididamente no sé hablar inglés. Mientras los medios y recursos estén bajo el control de nuestros enemigos, siempre controlarán la narrativa política y ganará la guerra ideológica. Oye, descolonization, nuestro enemigo es la ignorancia. Y está adentro del corazón de todos nosotros. Tenemos una guerra interna y hay que hacerla. Aparte de eso, hay enemigos externos, pero no los vamos a detectar en su realidad si tenemos un enemigo interno. Hay que estudiar y hay que meditar, sobre todo, meditar en las cosas. Marco Yol, buenas noches. Tengo algunas preguntas, no precisamente relacionadas con el sacrificio, pero de cierta manera enlazado. Hace un poco leí un texto donde se mencionaba que una de las justificaciones para la invasión era el pecado nefando. Ya lo mencionaba. El sodomía, el canibalismo y la idolatría. Los antiguos penaban la homosexualidad. ¿Cómo era la relación en torno a ello? ¿Existía aceptación? ¿Y cómo era su relación en torno a la cultura? Por ejemplo, en el Códice Florentino menciona un quilonis. Perdón, es que ahí terminó la pregunta. Los quilonios, sí. Mira, la cultura
la civilización mesoamericana tenía muchos modos. Había al menos una veintena de pueblos principales de naciones, eran naciones, y tenían diferentes costumbres. Ahí tenía gente tan relajada como los totonacas y gente tan mocha y tan estirada como los mexicas, ¿no? Había de todo. Con todo, te voy a decir, no era, la actitud no era tan extrema como la que tenemos hoy. En el mero Tenochtitlan, sabiendo que los mexicas eran bastante mochos y bastante machistas, por cierto, en el mero Tenochtitlan había dos calles centrales que estaban dedicadas a todo tipo de culonjos, es decir, de homosexuales, de todo, de todas las variedades posibles. Y bueno, no se veía muy bien, pero tampoco los mataba ni nada, ¿no? No era Stalin, ¿no? Entonces, había mucha más libertad en materia sexual que en la actualidad. Sobre todo, porque no existía la concepción del pecado original. ¿Ves? Esa idea de que las cosas son malas desde nacimiento y uno no nace pecador, eso no existía. Entonces, el pecado se concebía como hacer mal, pero si la gente está de acuerdo y no nadie está dañándose, pues no hay problema. Pues... Dice Ana Elisa Tobar, buenas noches a la comunidad, gracias por este programa con el experto Frank Díaz, que nos invita al estudio profundo de una historia que sigue siendo desconocida, desvirtuada y malinterpretada. Muchas gracias. Gracias, Ana Elisa, muchas gracias a ti por el interés. Ya vamos, me quedan cuatro. Adelante, no problema. Dice Chignawi Atl, lo mismo repiten los arqueólogos, rituales específicos sin evidencia, sin fuentes, alguna fuente, un texto náhuatl, un texto maya, es lo que decía. Tocando Chignawi es fundamental. Yo me imagino que pronto va a surgir una nueva antropología que se va a basar incondicionalmente en las fuentes, no solo en las fuentes cristianas, sino también en las fuentes nativas. Esa comparación es necesaria. No podemos llegar a una conclusión en un juicio si solo escuchamos al ladrón, al secuestrador, no. Hay que escuchar también a la víctima. Sobre todo a la víctima. Claro. Perdón, es que estaba marcándolo para leerlo más adelante, sí, y se me fue. Sí, no, adelante. Pero te quería decir que el gran tema que está faltando acá es el conocimiento de las fuentes. Por varias razones. En primer lugar, porque la mayoría de ellas no se han ni traducido. En segundo lugar, porque las traducciones que circulan en la academia son malas. Lo digo con pena, pero es la realidad. Los estudiantes, por ejemplo, que leen un Chilambalán o Popol Vuh se ha traducido bien, pero libros como Chilambalán y otros no dan la calidad. Se necesita un trabajo más serio, trabajo de lingüistas, trabajo de gente que de veras estudie estas cosas. No entregarle a cualquier informante, a ver, tradúceme ahí, eso mismo lo publicamos y ya cumplimos con el plan de edición, ¿no? Es como si dieran por sentado lo que ya se hizo, no se cuestionara, parten de lo que está para seguir no construyendo, sino ni interpretando, sino replicando, multiplicando, sí, las mismas ideas, ¿no? También debes tener en cuenta algo. Mira, las academias son escuelas, no son centros de generación de conocimiento. Generalmente el conocimiento lo hacen investigadores particulares, son los que llevan la punta. Y después, unos 40 años después, llegan a la academia, agarran ese conocimiento, solo empiezan a reprocesar. Te pongo un ejemplo, pero clásico, así que ocurrió acá en México. Esto que te digo es a nivel internacional, pero en México ocurrió un ejemplo. En 1956, un soldado ruso, soviético, descifró el maya. Y ese hallazgo no se vino a aceptar en las academias de México hasta 1999. ¿Por qué? Porque los antropólogos norteamericanos decían, ¿cómo va a ser un ruso que pueda decir eso? Es una tontería. No le hacen caso, porque era ruso, porque era soviético, comunista. Entonces no podía descifrar el maya. Y desvinculado de todos a su juicio. El resultado, 40 años de atraso en la mayística, por esa tontería. A ver, tienes que saber distinguir el conocimiento cierto de la persona que te lo trae, de su historia y de sus cosas. Ser objetivos. Sí. Dice Ralph, un arqueólogo o antropólogo, ¿cómo puede saber que la doncella era virgen? Eso solo se ve, si solo ve un cadáver completo, con los puros huesos. Nunca se ha encontrado evidencia de una virgen sacrificada, eso te lo puedo. Es lo que estaba hablando hace rato. Dice Vicente Valdés Dimas, BM hizo, ganaron este reino, si no
poder infinito, matizando el sudor y sangre de los que él escogió por sus ministros, no entiendo. Y por parte que... Es que es un comentario en tres partes. Sí, está citando a alguien, ese lenguaje es demasiado arcaico. Sí, lo voy a leer, lo voy a intentar leer corrido. Sí. A ver si lo logro. Dice, BM hizo, ganaron este reino, sino poder infinito, matizando del dolor y sangre de los que él escogió por sus ministros. Y la parte que a Dios se debe conforme a derecho son todas las tierras heredadas y rentas a los cues... Los templos, quiero decir. Y casas del demonio estaban dotadas y dadas en sacrificio, la cual es de la iglesia. Colección de documentos inéditos. Importante cita. Vicente es la persona que te dije que fue a Sevilla a buscar directamente en las fuentes y encontró esta serie de cosas inéditas que demuestran que la corona tenía interés en cambiar la historia. No solo en dominar la tierra y saquearla, sino que la gente tuviera una percepción falsa de su propia historia para evitar el alzamiento y demás. Uf, o sea que... Después hablamos de ese documento. Sí. Yo tenía idea de que de aquí estaban justificando sus acciones para llevar respuestas allá, pero desde allá venía la orden para justificar sus acciones aquí. Sí, la verdad te voy a decir, la verdad, es impresionante cómo un país que todavía ni siquiera estaba unificado en esa época, como España, consiguió un imperio mundial. Eso no se hace sin mucha organización, sin mucho planeamiento, sin muchos burócratas y gente directamente dedicada a eso nada más. Y eso tenían que financiarlo. Por eso es que se vieron obligados a saquear minerales y a saquear el sudor de África. Porque había que mantener el imperio costaba mucho. Fue una organización tremenda. Te voy a poner un ejemplo de cuán tremenda fue y cuán bien calculada fue. Por eso triunfó durante tres siglos. Ya en 1524, en Madrid, ya había cátedra de náhuatl clásico. Los sacerdotes llegaban a México conociendo náhuatl clásico. O sea, llegaban aquí ya sabiendo cómo... Era un náhuatl clásico, y no solo usaban ese náhuatl, ellos fueron los que más extendieron el náhuatl, mucho más que los mexicas. Sino que cuando se fueron a conquistar Filipinas, no lo hicieron en español, lo hicieron en náhuatl. Es decir, era un imperio tremendamente pragmático. Ellos calibraron, esto se debe hacer en español, se debe hacer en qué lengua, en agua se hace y punto. Ajá. Es decir, eran muy claros en sus planteamientos y también muy capaces de cambiarte la historia. Todavía hoy, ¿todavía? La ciencia historiológica está sufriendo manipulaciones del siglo XVI, de políticos y de personas de esa época que dijeron, ¿sabes qué? Te la voy a hacer y te la voy a hacer así. No puedo decir mi respeto para una manipulación tan terrible, pero sí impresiona claro. Que lo hayan hecho. Respecto a por qué escogieron en náhuatl, es una cuestión muy simple. En esa época, el gobierno de la colonia, la forma de gobierno se basaba en el sistema de castas. Uh-huh. Era un gobierno de castas. Y lo que determinaba la casta a la que tú perteneces es la lengua a la que hablabas. Por lo tanto, uh-huh. De ninguna manera se podía permitir que los nativos aprendieran español, porque de aprender español iban a hacerse... iban a tener derecho a intervenir en la política. Así que durante los primeros dos siglos se prefirió el náhuatl al punto de que incluso en Filipinas, hasta allá llevaron el náhuatl con tal que no aprendían español. Esto también lo digo porque vamos a salirle al paso a leyendas demasiado extremistas de que llegaron a destruir la lengua. No es cierto. Los cristianos, los españoles destruyeron cuanto fue necesario destruir, pero lo demás no lo tocaron porque les convenía para sus rentas. Claro. La forma productiva la dejaron intactas. Claro, mucha de la organización social, de los cultos que tenían, pues tienes que aprovechar. No es que llegaran los salvajes a acabar con todo, no, porque no eran tontos. Ellos lo que querían era sacarle producto a las tierras. Pero, ¿cómo construyeron algo tan sólido, tan una logística tan elaborada en tan relativamente poco tiempo si venían después de un sometimiento de 700 años de los musulmanes? ¿Cómo hicieron eso? Pero en gran medida fue porque esos 700, casi 800 años de dominio musulmán y de otras gentes allá en la península les dieron mucha experiencia política y militar. Uh-huh. También debes tener en cuenta que justo cuando llegaron a México, cuando llegaron a América, justo acababan de expulsar a los musulmanes, a los judíos,
y tenían unos ejércitos con unos generales que tenían más poder que el rey y no sabían qué contenido de trabajo darle. No sabían qué hacer con eso. Fue una gran suerte para la península ibérica que encontraran América. Si no hubiera encontrado América, ya había habido guerra civil por mucho tiempo, porque había intereses de todo tipo, pero de pronto descubren América, hay oro, hay poder, hay una serie, hay tierras gigantescas, ¿ves? Hay esclavos, y claro que todos estos que en España se hubieran revelado, prefirieron venirse para acá y hacer sus propias historias. La prueba es que cuando llegaron acá, todos quisieron hacerle traición al reino, ¿eh? Ya después se acomodaron y demás, pero hasta Cortés se sabe que lo que quería era otra cosa, quería hacer su propio reino en México, que era más grande que España. Pues claro. Directamente levantó allá en Perú, levantó la bandera con una P y dice, este es mi reino, esto no tiene nada que ver, porque el reino vino aquí a trabajar, lo hice yo. Pero ya después se acomodaron, ¿no? Es que era demasiado poder, ¿no? Eso te explica parte del proceso de invasión. España necesitaba hacerlo, de no hacerlo hubiera tenido un problema. Y detrás de España es cristianismo. Acuérdate que el cristianismo lo estaban presionando los musulmanes que ya habían llegado a Viena. Ya toda Europa oriental ya se estaba haciendo islámica. Del otro lado solo quedaba el océano. Y una religión cristiana no sobrevive si no es expandiéndose. Es decir, también hay que ver la realidad geopolítica e ideológica de aquella época, los choques de civilizaciones. Mientras más abstracto el panorama, más entiendes qué fue lo que realmente pasó. Claro. Y sigue. Voy a continuar con otro comentario. Ya son menos. Ya la llevamos, maestro. Dice, sí. Semillas de la realidad, sabiduría ancestral. En el post de la portada de la revista, la Arqueología Mexicana, dice, es notable que los comentarios en su mayoría parecen de niños haciendo capricho. Gracias, maestro Frank, por seguir difundiendo con energía. Soy Gaby Ayun de Argentina. Hola, Gaby Ayun, has dado en el clavo. Esta portada son, como dices, caprichos, es un berrinche de personas que necesitan que las cosas sean así. Pero te voy a decir, adentro, ya en lo que no ve el público por lo general, ya es mucho más amable el lenguaje y más culto y demás, ¿no? Yo me pregunto qué estaban pensando cuando hicieron una portada así o a quién se le encargaron. Hijo, es que hay que ser muy quisquillosos hasta cuestionar por qué siguen haciendo estas portadas. Sí. No es que ser quisquillosos, hay que ser críticos. Crítico y espíritu científico, es decir, ni a favor ni en contra hasta que vea las pruebas. Dice Iván, ahora por medio de las redes sociales podemos hacer presión nosotros para un debate con las vacas, las grandes vacas de la arqueología. Sí. Oye, a las vacas no les gusta que le llamen vacas, te voy a decir, se molestan bastante cuando tú hablas de vacas sagradas porque dicen, no, eso es un poquito. Pero la realidad es que las instituciones del saber en México y donde quiera están manipuladas por grupos de poder, eso es obvio. En el caso de la antropología mexicana, desgraciadamente es así. Y hay personas que dicen una palabra, aunque sea un disparate, y esa palabra se publica, se repite, es la que marca la pauta en las escuelas. En cambio, hay otros investigadores muy serios que han hecho tremendas investigaciones y ni siquiera se mencionan. No. Porque no concuerdan. Es una pena, sigue ocurriendo. Pero también hay que tener en cuenta esto. Estamos hablando de academias del tercer mundo, de países criollos, países que heredaron todo tipo de contradicciones. Apenas están empezando a hacer ciencia. Y bueno, acá habrá que... Bueno, no, ya no voy a hablar. En México... Dice Ralph, en México las relaciones sexuales eran un arte amatorio hasta que llegaron los frailes, entraban a las habitaciones de los casados y prohibían todo a excepción de la posición del misionero. Sí. ¡Oh, perra! Pero bueno, no he leído ninguna fuente. En México, como en todos lados, ya sabe a qué se dedica el ser humano básicamente. Probablemente había bastante información de ese tema, pero es una de las cosas que quemaron. De hecho, queda la propia Inquisición y los frailes hicieron listas de lo que quemaron. Se sabe que había varios temas que no le gustaba. Un tema, por ejemplo, que no toleraron esos libros fue el de los sueños. Había mucha dedicación al arte de soñar y a la interpretación de sueños. Esos libros los quemaron. Quemaron todo lo que tuviera que ver con astronomía porque les parecía astrología. Y decían, no, pues eso es. Y cuando llegó, vino a ver ya hasta quemaron los libros de historia, que al principio la colonia dijo, oye, no quemen los libros de historia, ni quemen los libros de economía, ni de tributos, porque nos hacen falta, ¿no? Pues no son útiles. Pero terminaron quemando todo, por eso se ha salvado tampoco, ¿no?
Faltan cuatro. Es que están buenos, dice Aranjuez Ortiz Gris. Había una práctica en la que hacían figuras de hombres ejemplares de tamaño natural de amaranto y se lo comían en un ritual, sí. Es lo que decía. Seguramente a partir de eso crearon miles de historias fantásticas. Sí, de hecho, en ciudades grandes, así como la propia Tenochtitlan, era todo un fausto. Hacían estatuas enormes, enormes, de amaranto con miel y después a pedacitos, y las personas enfermas les mandaban un pedacito de carne sagrada, le llamaban, a los enfermos y demás, muy similar a lo que hacen los cristianos hoy. Pero para adelantarme a una observación, no tiene nada que ver con la institución cristiana. De hecho, los cristianos tomaron esta institución del sacramento de pueblos anteriores a ellos. Esto viene del Paleolítico. Dice Aranjuez, es un comentario, la revista Arqueología Mexicana es hipócrita porque por un lado hace portadas y títulos amarillistas y por otros hablan de que no hay que asustarse de los sacrificios humanos o del canibalismo. Aranjuez está tocando un tema que me gustaría recalcar un poquito, y es una historia que se va creando por ahí, es un pretexto para no trabajar y no estudiar. Se dice que los antiguos tenían otras concepciones morales y por lo tanto ellos no encontraban nada malo en el sacrificio. A ver, no me has probado lo de los sacrificios, pero ya me lo estás justificando. Y me estás diciendo que tenían otras concepciones morales como si no fueran seres humanos. Uh-huh. ¿Tú quieres antiguos? Bueno, léete el Pentateuco que tiene 2600 años, ahí dice no matarás. En ese momento la sensibilidad frente al fenómeno de la muerte era la misma que tenemos hoy, y exactamente lo mismo vas a encontrar en Mesoamérica. Esta idea de que cada pueblo tiene su propia moralidad, bueno, cada pueblo tiene sus propias formas, pero la sensibilidad humana es la misma. Claro, es universal la sensibilidad humana. Anelisa Tobar Díaz, la ignorancia es nuestro primer enemigo a vencer, y el siguiente es la falta de fuentes comprensibles. Una mala traducción y o interpretación es la mejor aliada de la ignorancia y de la desmotivación. Sí, ya esta reflexión tiene que ver con un problema que es un problema difícil de resolver. Es el de las buenas traducciones y el del acercamiento a las fuentes. A veces no solo de traducir una fuente, sino de entender lo que dice ahí. Porque está escrita de manera extraña, con metáforas y recursos literarios de aquella época que ya no tenemos. Lo ves, por ejemplo, la misma Biblia. Y eso que pertenecemos a la corriente bíblica de la cultura, ¿no? Pero si tú lees la Biblia literalmente lo que dice ahí, te vas a tragar la cáscara y vas a desechar la masa, no vas a entender nada. Vas a pensar que el reino del cielo es un pez, o cosas así, ¿no? Imagínate tú una religión diferente, una religión que ni siquiera era del viejo mundo, es decir, que jamás tuvo contacto con las de allá, con recursos literarios expresivos diferentes. Se requiere mucha cautela en este asunto y sobre todo aprender a hacer comparativos, a aplicar el método antropológico. Es decir, no irme con el primer dato, sino empezar a comparar, ver el esquema, comparativos en espacio, tiempo, comparativos tridimensionales, para poder ubicar cada dato y aprender a manejar el tema de las religiones comparadas. Es el mismo ser humano, frente a la misma naturaleza, con respuestas muy similares. Si yo no tomo en cuenta lo que pasó en otras religiones, en otros lugares, las religiones de África, de Asia, etcétera, voy a tener una visión muy parcial, y mientras menos datos tengan, mientras más reducida sea mi base de extrapolación, más probabilidades hay que me equivoque. Claro, claro, y los referentes, aunque sean diferentes, parten de lo mismo, somos humanos y la naturaleza es la misma, y la búsqueda del entendimiento de la realidad es la misma. Y de realización y de expresión es muy similar. Claro, dice Cuculcán, en mi biblioteca tenía tres códices del Fondo de Cultura Económica y la mayoría eran de adoctrinamiento. También habría que ver qué códices eran esos. A ver, ¿qué le di? Dice, ya nos faltan dos comentarios. Si lo hace un organismo independiente, perdón, lo dice Jorge Jerónimo. Si lo hace un organismo independiente, ¿se corre el mismo riesgo? Ay, no sé si corté el comentario. Si te entiendo, Jorge, de hecho, cada vez se hace más difícil que personas o instituciones independientes tengan planteamientos que realmente lleguen al gran público. Está habiendo una captura de las posiciones y del método investigativo y de las instituciones por parte de, vamos a decir así, del sistema. No creo que sea una cosa deliberada, que nadie lo esté planificando, pero ocurre. Estamos en una época de crisis y eso se refleja sobre todo en la percepción de la cultura. Quien domina tu percepción de quién eres tú mismo y
y de cuál es tu medio cultural, te domina. Claro. Ya, penúltimo comentario. Dice Iván Durac: Frank, ojalá puedan subir nuevamente el material de la iglesia tolteca, pues hay información muy valiosa para estudiar y poder dar a la guerra a los antropólogos aferrados al sacrificio humano. Te digo, Iván, que tiraron varios canales, no solo de la iglesia tolteca, sino también de otras organizaciones y hasta mi cuenta privada y demás. Hay gente muy molesta con lo que se está haciendo. Pero más allá de organizaciones, que si iglesia tolteca, que si otras, más allá de eso, lo que hace falta es interés y cierto compromiso por parte de la población en general. Hay que aprovechar medios como este, hay que aprovechar canales como este, que llegan a la gente. Hay que aprovechar internet, pues si lo hace el sistema, y lo digo con cierta reticencia, pero finalmente hay un sistema creado, tenemos que hacerlo nosotros, de parte del público, incluso del más ignorante. Lo que queda es, oye, demuéstramelo, no me metas dogmas, dame razones y no me pongas demostraciones falsas o parciales, por favor. Vamos a analizar bien qué es lo que estás diciendo ahí. No me digas que un corte de cuchillo en un cráneo es prueba de que al señor, a la víctima se lo comieron, porque eso no es así. ¿Ves? Estamos ya es demasiado para estar jugando así con la gente. La pregunta que yo me hago es, ¿quién gana y qué gana con esta manipulación de la información para el gran público? Otra cosa que quiero mencionarles, ya que empezamos con esta revista, recuerden que Los Guías Mexicanos es una revista de divulgación, no de investigación. Tiene cosas muy valiosas, pero otras cosas son deleznables. Tampoco hay que tomar una revista popular como el parámetro de la investigación antropológica, ¿no? Claro. Y el último comentario, ojalá puedan invitar a Vicente Valdés para que nos platique acerca de sus pesquisas en Sevilla. Cosas interesantísimas que encontró, inéditas, y que demuestran que, lo voy a decir, pero hubo una conjura en torno al descubrir. Yo sé que la palabra pues no está bien vista, pero ¿cómo le vamos a llamar al hecho de que se hayan reunido montones de personas para ponerse de acuerdo en falsificar hechos? Pues ¿cómo? Yo también concuerdo. Pues ojalá si usted nos puede acercar también a Vicente Valdés y podamos compartir con el público, pero estaría bien que antes usted nos acercara a él, porque la verdad es que, como le decía, este canal no es especializado, sin embargo, nos hemos acercado de forma natural a estos temas y nos dimos cuenta de una forma poco paulatina de que es urgente y es nuestra responsabilidad como medios, bueno, en este caso como mexicanos, como mesoamericanos, en verdad, a difundir esta historia, este pensamiento crítico. Nos surge, según mi opinión, nos surge, porque cada vez el mundo va más rápido y todas las realidades y todas las fuerzas opositoras son más intensas. Entonces creo ciegamente que el poder todavía está en la gente, y creo que las redes, como dijo, las podemos aprovechar, las virtuales, para crear verdaderas redes humanas que consoliden, que nos dignifiquen y que nos ayuden a recuperar con la información lo que nos corresponde, lo que nos pertenece. Y para eso necesitamos conocer la historia, sino como... Claro, sí, claro. Bueno, maestro, ya llevamos hora y media. No sé si quisiera darnos un mensaje final agradeciendo a nuestros... Ya es bastante. Amigos, ya nos echamos un rato. Quiero aprovechar algo que dijiste para una nota. Sí. También previsión de un comentario que puede venir por ahí. ¿Por qué nos interesa la historia? Mira, la historia es como la raíz de un árbol. Las raíces del árbol no son algo del pasado, son algo que todavía existe, y sin sus raíces el árbol no puede crecer. Aunque a ti te parezca que la historia es del pasado, en realidad se trata de causa y efecto. Aquellos fueron las causas, estos son los efectos. Si no conocemos las causas, no vamos a entender los efectos y por lo tanto no vamos a tener futuro. A mí no me interesa la historia antigua, me interesa la historia que viene, la historia del futuro. Por eso es que estoy estudiando las causas. Claro, y los procesos históricos son sumamente lentos. Pareciera que estamos muy distantes de lo que pasó, sí. Y todavía somos producto y parte del periodo. La vida humana es breve. Es un efecto de óptica. La vida humana es muy breve, pero si viviéramos 1000 años... veríamos perfectamente cómo no se trata del pasado. No. Sigue vivo. Siguen las contradicciones y siguen los problemas generados. Y los potenciales y las soluciones también están aquí. Así que de frente a futuro.
Muchísimas gracias, me emociona mucho. Espero, maestro, en verdad espero le haya gustado estar con nuestro público en este programa y que nos acepte futuras invitaciones, porque la verdad es que... A disposición de ustedes. Muy agradecido y es un honor. Ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor, en verdad, que podamos ser cada vez más, que seamos más escuchados y podamos atraer gente valiosa para la comunidad, porque finalmente nosotros nada más ponemos el play, la pantalla y un poco el enlace para que podamos acercarnos a más personas. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a los que están en el chat. Y nos vemos pronto, nos ponemos de acuerdo, tampoco saturarlo, pero ojalá podamos profundizar más en este y muchos temas que siguen vigentes. ¿Cómo? Bueno, amigos, les agradezco muchísimo su... No se vaya, maestro, ahorita termino y los saludo. ¿Cómo? Muchísimas gracias por su tiempo, queridos amigos, por sus preguntas. En verdad, gracias a ustedes podemos acercar a invitados que nos puedan dar contenidos cada vez, pues que podamos tener más invitados para enriquecer los contenidos de este canal, pero pues todo es gracias a su apoyo. Les agradeceré muchísimo que pongan el típico like que se usa en YouTube, que nos ayuden a compartir, porque es la única forma en la que llegamos a más gente. Nos vemos el próximo lunes para los que estén interesados en seguir en este programa en busca de los anahuacas, donde tenemos temas bastante interesantes. Gracias por habernos acompañado y que descansen. Les dejo la cancioncita de salida. Agradezco a los que alcanzo a ver porque fueron muchos: Semillas de Realidad, Susy M, Ina Plaza, Ocelotul, Ome Masecuali, Anelisa Tobar, Guayo, Ina Plaza, Cuculcán, Aranjuez, Susy, Mónica Núñez. Iván, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Síganos en este canal. Bye. Les dejo cancioncita de salida. No se vaya, maestros. Les dejo cancioncita de salida y nos vemos.